Son años de padecimiento de los asegurados del Instituto de Previsión Social, trabajadores que han aportado durante toda su vida para poder finalmente recibir este tipo de trato indigno. Nosotros hicimos un recorrido por el acceso, sobre todo, del Hospital Central del IPS y también otras clínicas periféricas que están completamente colmados de familiares que piden ayuda, piden una mayor presencia también del gobierno a la hora de garantizar sobre todo la salud pública. No tenemos insumos, mira, 240 mil me está costando este ampolla, mira, para cirugía. Los doctores no tienen la culpa, los doctores atienden de lo mejor acá en IPS. Presidente de IPS, salga a recorrer acá en IPS Central, en las instituciones, no tenemos medicamentos, mira, un poco. Y no, esto es lo que yo estoy comprando. Muchísimo, muchísimo. Estoy comprando y esta es mi señora, está en cirugía ahora. Tú imagínate, 240 mil guaraníes, es mucho. Y mucho a lo mejor no tiene. Y me falta 100 mil guaraníes, estoy dejando mi teléfono allá en la farmacia para que me dé este medicamento. Freddy Reyes es mi nombre. ¿Como garantía dejaste? Sí, como garantía y mi anillo de compromiso. Al igual que don Freddy Reyes, cientos de asegurados sufren por culpa del IPS, la mayoría por falta de medicamentos y por la imposibilidad de conseguir un turno con los especialistas. Yo tengo una madre de 93 años. Ella es hipertensa, es diabética. Y se hizo unos estudios, varios estudios, para poder medicarle. Y no conseguíamos turnos, no conseguimos a veces remedios. Ella mensualmente tiene que ir para poder retirar los remedios. Ella anda en silla de ruedas. Se va a retirar y no encuentra, no hay. No hay. Tenemos que comprar de afuera. Y simplemente nos dan como respuesta, no hay ahora. Así con ese tono. No hay ahora, tenés que ir a comprar. Lo que más enoja e indigna, según comentaron los propios asegurados, es que no todos tengan el mismo derecho y que tan solo unos pocos, como el pastor Emilio Abreu, sean los beneficiados por el sistema de salud. La Constitución Nacional es clara y contundente, la salud debe ser garantizada por el Estado. No importa que sea Abreu, Ortiz, Patiño, Portillo, Ayala, la preocupación es cuando el mismo Ministerio de Salud, que debe garantizar la salud de todos, se aboca a atender la salud de uno, en este caso el señor Abreu. Y esto es lo que golpea, esto es lo que indigna, evidentemente. Señor ministro, le decimos, yo estoy comprando aspirina 125 porque mi IPS no le cubre para que mi hermano pueda ser atendido. Y esto tiene un costo en farmacia de 15 mil guaraníes. El ministerio va a intervenir a un pastor, al señor Abreu, por un valor altísimo. Entonces, no es la intervención quirúrgica lo que preocupa, sino es la inequidad con la que actúa el Estado paraguayo a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Indignante, evidentemente.